Sabemos nosotros que configurar jóvenes un átomo siempre va a depender bastante de su energía. Recuerda que la configuración electrónica básicamente depende de su energía, nada más, ¿correcto? Sí. Justamente, muchachos, vamos a hablar ahora de lo que llamamos configuración de iones, que dentro de ella, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado, sobre todo para los cationes. Pero veamos, a ver. Por ejemplo, en un anión no hay ningún problema. Si tú quieres arruchar el azufre 16 con carga de menos 2, primero lo primero. Primero taparé la carga. Sería 16. Se arrucharé. Sería así, sería sopa, sería sopa. Si tú lo sumas, sería 2, sería 2, sería 6, sería 2, sería 4. ¿Sí no, muchachos? ¿Está bien? Ya está. Colócale ahora los niveles. A la primera se coloca la unidad. Primera P, colócale 2, correcto, sí. Orden correlativo ahora, vamos. LS1S. 2S por aquí, 3S por acá. LS2P, 3P por acá. ¿Sí no, muchachos? ¿Está bien? Eso sería cuando no tiene carga. ¿Pero qué significa la carga? Que va a ganar un par de electrones. Y como es normal pensar, si va a ganar un par de electrones, si va a ganar 2 electrones, se supone, jóvenes, que tiene que ir ahí, ¿sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo, sí? Ahí tendría que ir, ¿sí o no, jóvenes? Justamente el 2P6 que está acá, muchachos, se transformará ahora, el 2P, el 3P4 que está acá, 3P4 sería, que está ahí, muchachos, se va a transformar ahora en el 3P6, ¿está bien? Es como borrar todo esto y colocar el 3P6, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué significaría eso? Que realmente, jóvenes, no hay ningún problema. Significa que si yo le sumo los 2 electrones que gana, se arrucharía y terminaría en 3P6 y no habría ningún problema. Lo que te quiero decir con eso es que cuando tú quieras arruchar un anión, no tengas problema. Súmale lo que ganó y se arrúchalo nada más. Y se acabó, muchachos. ¿Está bien? Nada por de caso. Pero ¿cómo sería un catión? A ver, en cambio un catión es diferente. A un catión tienes que tener cuidado. A un catión tienes que arrucharle 2 veces. ¿Está bien? Hay que arrucharle 2 veces ahí. Primero, vas a arruchar al átomo neutro. Cerruchemos, a ver, 26. A ver, gas noble que se acerca a él, argón 18. Luego viene 4S y luego viene 3D. Hasta acá hay 18. Más 2 sería 20. ¿Eh? Si tiene 6 acá sería 26, acá sería 6. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué significa la carga más 3? Que debe perder 3 electrones, ¿sí o no? Aplica la lógica. Si él va a perder 3 electrones, tendría que perder 2 aquí y tendría que perder 1 acá. ¿Por qué? Si tú tienes un átomo, ¿a quién le vas a sacar el primer electrón? ¿Al que está en el cuarto nivel o al que está más adentro en el tercer nivel? ¿A quién le vas a sacar el electrón? Es algo lógico. Ahí está el átomo, mira, sácale un electrón. ¿Sacarás o no el que está al último? Que sería el cuarto nivel, si no, chicos. Lo que quiero que me entiendas es que acá, cuando vas a serrucharlo, ten bastante cuidado. Tienes que sacarle los electrones que están acá en el cuarto nivel, acá. Sale 2 electrones. ¿Está bien? Como tiene que ser 3 en total, faltaría 1. Entonces, por acá sale 1 electrón. Ya está, muchachos. ¿Cómo quería al final? A ver, el catión, ¿cómo sería al final? Sería argón 18, 4S0 y 3D5. O si lo deseas también, argón 18, 3D5. Ambos son válidos, ¿ah? Ambos son válidos, ¿correctos? Ambos son correctos, ¿ya? Entonces sería de esa manera. Y no es lo mismo como el anión, ¿no? 18, los serruchos, se acabó. No, acá 23, los serruchos, no. No te va a salir lo que está acá. Serruchos lo vas a ver a 23, ¿no? Sería por acá 18, 20, 23 sería 3 acá. Y no coincide, mira. Por eso, cuando vas a serruchar un catión tienes que tener cuidado. Cuando tienes que serruchar un catión tienes que tener cuidado. ¿Está bien? En el anión, normal. Le sumas lo que gane y serruchas. En un catión, no. Tienes que analizar dónde pierde, tienes que ver dónde pierde. Ahí va a estar la diferencia, muchachos. ¿Correcto, sí? De esa manera hablamos sobre el llamado anión y hablamos sobre el llamado catión. ¿Correcto, sí? La otra, la última teoría, ¿no? Mira, se llama átomos paramagnéticos y átomos diamagnéticos. Te comento. El átomo paramagnético, jóvenes, es aquel átomo que cuando le colocas en un imán, atrae el campo magnético, la línea magnética. Atrae, mejor dicho, es atraído por el imán. En cambio, en el diamagnético no es atraído por el imán. ¿Eh? Cuando tú colocas un imán en un campo magnético, no va a pasar nada. Las líneas inclusive se pueden repeler. ¿Qué me explica eso, muchachos? Primero, son atraídos. Segundo, son repelidos. Los que son atraídos, jóvenes, se llaman átomos paramagnéticos. Y los que son realmente separados se llaman el átomo diamagnético. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé cuando un átomo es paramagnético o cuándo sé cuando un átomo es diamagnético? Ah, tienes que serrucharlo. ¿Eh? Jóvenes, todo átomo diamagnético es porque su serrucho está completamente lleno, completamente lleno. Pero un átomo diamagnético, jóvenes, paramagnético, es cuando no está completamente lleno. Te explico, mira, ve. El serrucho de ella termina en 2P4, antes que gane el par de electrones.
en 2P4. Se ruchaba el átomo neutro, 16, sin la carga menos 2. Entonces, si termina en 3P4, no está lleno. ¿Por qué? Porque el lleno es 6. Si no está lleno, se llama paramagnético. Pero si tú lo colocas el par de electrones, sería 3P6, ahora sí está lleno. Eso sería diamagnético. Serrúchalo, por ejemplo, acá. Serrúchalo acá. ¿Está lleno? No. ¿Qué cosa es? Paramagnético. ¿Está lleno? No. ¿Qué cosa es? También paramagnético. Cualquiera de los dos son paramagnéticos. Y pongamos ejemplo acá para entenderlo. Mira, veamos, acá vamos. Por ejemplo, a ver, calcio 20. ¿Eh? Por ejemplo, chicos, a ver, el cloro 17. ¿Ya? Por ejemplo, jóvenes, a ver, el cadmio 48. Por ejemplo, acá, jóvenes, vamos a ver, germanio 32. Vamos a ver por acá, por ejemplo, jóvenes, a ver, flúor menos 1, 9. ¿Eh? Vamos a ver acá, por ejemplo, a ver, el zinc, más 2, 30. ¿Eh? Quiero saber quién es paramagnético, quién es diamagnético. Nada más. Quiero saber, serrúchalo, ya te he dicho, serrúchalo nada más. Por ejemplo, cloro 17, a ver, gas noble cercano a él, neón 10. Lo que tiene 3S y 3P. ¿Eh? Hasta acá tienes 10. Tiene que ser 17. Y el S sería 2 y el P sería 5, sería 17, si no, jóvenes. Pregunto yo, ¿está completo? No, porque el máximo es 6. Si no está completo, ¿cómo se llama? Se llama paramagnético, nada más. Así de simple. Paramagnético, nada más. ¿Eh? ¿Está lleno? No, paramagnético. ¿Está lleno? Sí, diamagnético, nada más. ¿Qué significa, profesor, lleno? Que tiene el máximo número de electrones que se le permite, nada más. Cadmio 48, a ver, gas noble cercano al helio, neón, argón, criptón 36. Helio, neón, argón, criptón. Luego viene 5S2. 4D. 36, 38. Más 10 sería 48. ¿Estamos de acuerdo así? Ya está. ¿Está lleno o no? El D máximo es 10. Entonces, si está lleno, tiene que ser diamagnético. Él se le llama día. Diamagnético. ¿Está bien o no? Ahí está. Germano 32. Profe, todos los pares son diamagnéticos, ¿no? A ver, mira el germano 32. A ver, gas noble acá. Argón 18. 4S2. 3D10. 4P2. 18, 20, 30, 32. ¿Eh? Ahí está, 32. No hace pensar que porque es par tiene que ser diamagnético. No, mira, ve, ¿está yendo el P? No, tiene P2. El máximo con 10, P6. ¿Cuánto le falta? Le falta 4. Entonces, no está completo. Y si no está completo, se le llama paramagnético. Nada más. Paramagnético. Flúor menos 1 a 10. Ya te he dicho, cuando es un anión, serrúchalo de frente. ¿Correcto, sí? Menos 1, gana 1, sería 10. Y el 10 sería, a ver, ganóle primero helio 2. 2S por acá, 2P por acá. Tiene que ser 10. 2 acá. Más 2, 4, más 6, 10. Ojo, ¿está completo o no? Sí. ¿Cómo se llama cuando está completo? Diamagnético. Nada más, muchachos, nada más. Se llama diamagnético. ¿Eh? Mira, a pesar que tiene carga, ¿está bien? O sea, solamente basta serrucharlo. Tú serrúchalo nomás. Igual acá, mira, sin 30. Primero, recuerda el átomo neutro, ¿sí o no, chicos? Primero 30, a ver, vamos. Argón 18. 4S2, 3D10, 18 más 2, 20 más 10, 30, 100 jóvenes. Ojo, va a perder un par de electrones, correcto. Significaría que acá, ahora va a tener 0. Dime, ¿está o no completamente lleno? Profesor, pero acá no es que él ya no existe ya. Míralo con lo que está quedando, ¿está completamente lleno, sí o no? ¿Qué tiene que ser, para o día? Día, profesor, claro, cuando está completamente lleno se llama día, recuérdalo. Él se llama diamagnético, nada más, muchachos. ¿Eh? ¿Qué tienes que hacer tú? Serrúchalo. O sea, olvídate de la carga. ¿Tiene carga? ¿No tiene carga? ¿Anomalía? No sé. Sea lo que sea. Si no está lleno, para. Si está lleno, día. Si no está lleno, para. Si está lleno, día. Si está lleno, día. Nada más. Día magnético, paramagnético. A eso se refiere, muchachos. ¿Eh? Y la última que está acá, por ejemplo, la llamada excepciones de Laubach, ¿no? También llamada excepciones del serrucho. ¿Está bien? Te comento, mira, ven. Cuando tú tienes un átomo y lo serruchas, y el serrucho termina en D4 y en D9, se dice que el átomo se mueve demasiado. En otras palabras, se dice que el átomo está excitado. Y como es normal, jóvenes, los átomos no pueden andar excitados por ahí, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que para que el átomo se excite, va a hacer un salto electrónico. Del S2 pasará al D4 y del S2 pasará al D9. Solo un electrón nada más, terminando como S1 D5, terminando como S1 de 10. Ya está, muchachos.
¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? De esa manera decimos entonces, cuando tú hagas un serrucho, no puede terminar de 4. Tendrás que jalarle un electrón solo del S, del anterior S nada más. Y pasará al D. ¿Está bien? O también cuando termine en D9, jalarás un electrón del S hacia el D. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera, mira. Por lo tanto, entonces, me dice, hay los electrones del último electrón del cromo 24. A ver, serruchamos, a ver, gánole cercano a él, argón 18. 4S y 3D. 18. A ti tiene 18. Más 2 sería 20. Más 4 sería 24. ¿Sale? Como tú verás, como tú sabrás, como tú recordarás, no puede terminar en D4. No puede terminar en D4. Jálale un electrón del S. Ojo, del S. Pasará un electrón del S. Acá. Terminará como S1, ¿no es cierto? Terminará como S1 y acá como D5, muchachos. ¿Sale? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente, ¿ya? Los electrones de la última capa del cromo 24, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿hay los electrones de la última capa? Yo te pregunto a ti, ¿cuántas capas tiene? ¿Cuántos niveles tiene ese átomo, jóvenes? ¿No es cierto que tiene 4 niveles? ¿Por qué tiene el 4 acá? Profe, 3, no, pues, pero ¿cuál es mayor, 4 o 3? El 4, ¿sí? El mayor cuenta, no te olvides, el mayor, no te olvides, ¿está bien? Por lo tanto, decimos entonces, él tiene que ser el 4S1. ¿Qué significa eso? Que simplemente tiene un electrón. Solo tiene un electrón. Solo un electrón, nada más. ¿Estamos de acuerdo así? Ya está. Pregunta número 9. Vamos, me dice. ¿Hay los números cuánticos del último electrón del oro 79? Número cuántico del oro 79. A ver, oro 79. Joven, gánable cercano a él. Xenón 54. Xenón 54. Luego viene 6S, 4F, 5D, 6P. No, él se fue de paseo, recuérdalo. 54. Más 2 sería 56. Más 14 sería 70. ¿Está bien? Para que sea 7, 9, faltaría 9. Más 9 acá. 79. ¿Ya está? ¿Correcto? Sí, no te debes olvidar, ¿ya? Entonces, para que exista el átomo, recuerda que no puede terminar en D9. Recuerda, no puede terminar en D9. Tendrá que jalar un electrón del S, ¿sí o no, chicos? Tendrá que jalar un electrón del S. Por lo tanto, a ver, un electrón del S, ojo, no del F, ¿eh? No del anterior, sino del S, siempre va a ser del S, siempre. Ahí está, el S, siempre, sea como sea. Por lo tanto, acá pasará un electrón, muchachos. Quedando acá como D10 y quedando acá como S1, nada más. De esa manera, mira. ¿Correcto, sí? Ahora, me piden ya los números cuánticos del último electrón. Pregunto yo, ¿dónde está el último electrón? ¿Estará o no acá? Estará acá, jóvenes. Entonces decimos nosotros, a ver, L vale 6, números cuánticos. Acá está el último electrón. L vale 0. Si L vale 0, el MSL vale 0 y el spin vale, jóvenes. Como solo tiene un electrón, va para arriba, ¿sí o no? Solo más un medio, nada más. ¿Está bien? De esa manera sería, muchachos. Pregunta número 10. La última pregunta dice, indique el de mayor paramagnetismo. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a colocar acá tres ejemplitos. A ver, chicos, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? Tecnesio 43. Ya está, ¿está bien? Cromo 24. Plomo 82. Ya está. La pregunta es, ¿quién tiene mayor grado paramagnético? ¿No? ¿El tecnesio, el cromo o el llamado plomo? Fácil, serrúchalo. 43. Gánole cercano el critón 36. 5S2, 4D. 36 más 2, 38. Quiero que sea 43, sería 5 acá. Cromo 24, vamos, cromo 24, a ver, argón 18. Ya está, 4S, 3D. 18 más 2, 20, más 10, perdón. Solo tiene que ser 24, sería 4 nada más. Ojo, no puede terminar en D4, sino chicos. Tiene que saltar un electrón. ¿Cómo culminaría? ¿Cómo terminaría al final entonces? Como S1, D5, recuérdalo. Plomo 82, gándole cercano a él, xenón 54. Luego viene 6S, 4F, 5D, 6P. Tiene que ser 82. 54 más 2, 56, más 14, 70, más 10, 80. Hasta ahí hay 80. Quiero que sea 82. Ah, ya. Él tiene que ser 2. ¿Está bien o no? Ya está. Chicos, vamos entonces. El subnivel D tiene 5 orbitales. Y tiene un electrón cada uno, mira. Y cada uno es un desapareado. Por lo tanto, él tiene 5 desapareados. Cromo 24. Cuidado, el 4S no está lleno, ¿eh? Primero el 4S acá. 4S. Y luego el D. 1, 2, 3, 4, 5. El 4S solo tiene un electrón acá. Solo uno. El D tiene 5. 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá, 4 por acá, 5 por acá. Tú sabes muy bien que él tiene 5 desapareados y él tiene 6 desapareados. Hasta ahora va ganando el segundo.
De repente el otro, como es más grande, a ver, vamos, dices, su nivel 6P. P, 1, 2, 3, solo 2 electrones, 1, 2, solo tiene 12. ¿Eh? Entonces, cuando más desapareados haya, cuando más desapareados tenga, más paramagnético será. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿quién? Sería el cromo 24. La respuesta, chicos, sería el cromo 24, nada más. Ya está, muchachos. Ahí está. ¿Correcto así?